Muchas gracias, presidente. Buenas noches, colegas, diputados, diputadas. Un saludo muy especial, señora embajadora, su comitiva. La verdad es que no me quería quedar callado sin perder la oportunidad de agradecerle en nombre de todos los estudiantes que han recibido una beca de parte de su país. En nombre de todos los agricultores que han aprendido nuevas técnicas para cosechar en nuestra tierra. En nombre de todos los pescadores que todas las mañanas se levantan y que también han aprendido nuevas técnicas para poder obtener el alimento para sus familias. Muchas gracias, porque realmente el trabajo que ustedes han hecho en nuestro país es enorme y hay que reconocerlo. Ciertamente es un momento incómodo, porque duele decir hasta pronto, pero no vamos a decir adiós. Vamos a decir hasta pronto, porque sabemos que gobiernos van, gobiernos vienen. Y la expresión de quienes nos gobiernan no es la expresión de todo el pueblo salvadoreño, porque somos más los que estamos agradecidos. Son más los salvadoreños que dicen gracias y que reconocen a Taiwán el esfuerzo que han hecho por nosotros. Este no puede ser un adiós, este es un hasta pronto y Dios mediante podamos vernos nuevamente. Éxitos en sus próximas misiones. Bendiciones.